¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles ya el resultado final de esta limpieza de solenoides que le hicimos a la transmisión, ya que nos estaba dando un código de referencia. Y limpiamos los solenoides, cambiamos el filtro de aceite de la transmisión. Aquí se puede notar que el filtro está nuevo. Les voy a mostrar el filtro que aquí está. Se cambió el filtro y el aceite de la transmisión para así ver si se soluciona el código de referencia que nos estaba dando. Entonces vamos a estar lavando este motor debido a que tiene mucha suciedad. Entonces cuando yo lavo un motor, lo que hago es que aplico un poquito de gasolina por el hecho de que está muy sucio. Entonces a la gasolina ayuda bastante a limpiar. Obviamente yo no les estoy recomendando que ustedes lo hagan, esa es la manera en la que yo lo limpio. Ustedes aquí en YouTube pueden ver diferentes videos donde recomiendan lavar el motor de diferentes maneras, así que ustedes pueden escoger la manera que mejor les parezca. Entonces voy a aplicar la gasolina y empiezo a lavar este motor. Cuando aplico la gasolina lo hago de una manera rápida para no estar oliendo los vapores de la gasolina, ya que son bien dañinos, así que es importante aplicarlo rápido y luego movernos del lugar y dejar que la gasolina haga su trabajo por unos 3 o 2 minutos y luego ya lavo con agua. Ahora aplicaremos jabón después de haber lavado con gasolina. Es como queda el motor, ya lo limpiamos bien. Aquí podemos ver el resultado final, ya puse todo de vuelta. Ahora lo que me queda es prender el carro a ver qué va a pasar. Aquí prendimos ya el carro y todo quedó bien. Como se puede notar, desapareció la luz del check engine y esto se debió a que quité la batería, por eso se borró el código. Así que voy a estar usando el carro a ver qué pasa. Si se vuelve a prender y me empieza a dar problema la transmisión, entonces quiere decir que sí va a haber necesidad de cambiar los solenoides. Ok amigos, como pudieron notar, todo quedó bien. Ya no está la luz del check engine. Por lo menos debo manejar 50 o 60 millas para ver el resultado final. Aquí pueden ver que todo quedó bien. Ya les estaré comentando más adelante si funcionó el limpiar los solenoides o se tienen que reemplazar. Más adelante les estaré informando qué pasó, si todo quedó bien, así que la voy a estar manejando. Y en unos días subo el video para comentarles cómo quedó. Ok amigos, eso ha sido todo. Como siempre les invito a que comenten, a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima.